¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Serge? Bien, bien, excelente. Martes después de un descanso. Después de un puente largote, Después de un puente largote donde la política no deja de dar nota todos los días, ¿no? así es. Increíble lo que está pasando con Palazuelos, con Laura Fernández. Mar Lezama sigue en funciones, pero también está haciendo ya sus movimientos con sus programas sociales, que por cierto, entró la veda electoral y ya no se puede publicitar nada de los Y gobiernos. mientras muchos descansaban, pues ya se estaban constituyendo los representantes de los 15 distritos, ¿no? Es verdad, fíjate, los 15 consejos distritales que conforman el Instituto Electoral de Quintana Roo, que son los encargados, son los órganos que designó el IECRO para la organización, vigilancia de todo el proceso electoral en cada uno de los distritos. Así es, así es. Y si fueron instalados el sábado y el domingo. Sí, a última, ya casi en la noche del domingo es que terminaron de tomar protesta y todo esto. Es correcto, Verónica. Fíjate que el sábado instalaron uno, el primero, muy temprano, en la ciudad de Chetumal, que fue el 14 y el 15 en la ciudad de Chetumal, el sábado. Y el último fue casi en la noche ya, el del domingo, el distrito 1, que está en En Catoliquín. Cantón-Iliquín. Y todos están de acuerdo en que tienen un gran trabajo por delante. Sí, sobre todo motivar a la ciudadanía, ¿no? Para que el día 5 salga a votar, porque con esto del voto De de la adaptarse. abstención, Ajá, entonces exactamente. tiene mucho trabajo de motivación y de La jalar organización. a la ciudadanía para que salga, ¿no? Exactamente, organizar, promover el voto. Tienen mucho trabajo los presidentes de los consejos distritales. Son 15. ¿Por qué hay 15? Porque son 15 distritos. Es lógico, Claro, ¿no? Es claro. lógico. Y cada uno de estos 15 distritos, Verónica, están conformados por una presidencia, por la secretaria, por cuatro personas que fungen como consejeros técnicos. Aparte, hay un representante de cada partido político. Hay un secretario de organización, que es el que programa todo lo del Claro. día. Y hay uno de capacitación. Aparte, hubiera uno extra en caso de que hubiera un candidato independiente Okay. que Que por lo que hemos estado siguiendo, solamente el de Chetumal, ¿no? así Ese es. es el que podría ser hasta el corte del pasado viernes, solamente el de Chetumal había Solamente logrado, la había. porque al parecer el otro candidato a diputado no lo va a lograr. Y Y el los gobernador, gobernadores, nada. nada, Y fíjate que cero. quedaron muy rezagados, ¿no? Sí, Muy o sea, rezagados. no han juntado todavía porque todavía tienen chance, pero pues por el paso que llevan, Sí, el corte es el 10. así es, O sea, ya estamos en 2 días, en 2 días y no llegan ni a 5.000 firmas. no iban a 5.000 firmas. O sea, ya estaremos hablando el miércoles o el jueves de que si lo lograron o no, pero yo lo dudo. Ya estamos por ahí anticipando Que no. que no. No hay que ser adivinos ni leer la bola mágica para saber Para que si no lo consiguieron en tantos días, menos en dos. en 2 días. No, no, no. Pero sí, fíjate que en la protesta que hicieron los presidentes de los consejos, acordaron trabajar en unidad. ¿Cómo moverse en tiempos de pandemia? Se ha modificado toda la forma de que votaran, como Sí, hicieron las en elecciones 2019. pasadas. 2019, el 2021, ya con pandemia fue muy diferente y ahora seguramente tienen que prever todo Y eso los. mantener todas las medidas sanitarias para que la gente se sienta la confianza de salir a votar seguros, ¿no? Porque hay muchos que no salen a votar precisamente porque le tienen miedo al tema de los De contagios y los todo esto, contagios, ¿no? pese a las vacunas, y pese a las vacunas no hay que bajar la guardia Así porque es. esta enfermedad ya hemos visto que no tiene palabra de honor, va mutando cada vez y lo importante es que se vacune uno, o sea, que primero Y vacunación, seguir tomando las medidas para pues, evitar contagios. contagios, ¿no? Y bien decían los presidentes consejeros esta vez que en el momento de la toma de protesta, lo importante de trabajar en unidad, de fomentar la participación ciudadana, de que hay que tomar medidas muy acorde a los tiempos que estamos viviendo, a los tiempos de prevención, a los tiempos de que hay que cuidar la distancia, los tiempos de que hay que utilizar cubreboca, todo ello con miras a fomentar la votación el día de las urnas para vencer este abstencionismo que cada votación es el Es, cuento de nunca sí, acabar. porque pues la gente no quiere participar por Entonces, X o por Y motivos, no van y eso pues afecta mucho en la toma de los resultados finales, ¿no? sí, porque al final de cuentas, digamos,
El 100% de los votantes. En el padrón electoral hay más de 1.300.000 que deben sufragar. La última votación al gobernador fueron casi 750.000, o sea, 60%, 50, Sí. 60%. Que lo ideal fuera que fueran a votar todos, Por supuesto, por supuesto. pero año con año, el año pasado fue muy Muy, bajo sí. y ahora esperemos que en verdad haya afluencia el Eso 5 de sí. junio. Pues Y sí. recordemos ver a nuestros amigos, ¿qué se elige este año en Quintana Roo? Pues elegimos gobernador y elegimos, pues renovamos la Cámara de Diputados locales, ¿no? Exacto, el Poder Legislativo y Así el Poder es. Ejecutivo va a cambiar este año aquí en Cancún, Quintana Roo. 15 diputados por mayoría relativa y Exactamente. 10 por plurinominales. Los famosos plurinominales. Pues amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, los consejos distritales de Quintana Roo ya fueron instalados hoy domingo, así que ya se pusieron a chambear ahorita. Pues ya, que empiecen. Ya que empiecen. Amigos de Cancún, Verónica Y Núñez, Sergio Masté. síganos en nuestras redes sociales para compartir y saber todo lo que ocurre y acontece en el proceso electoral 2022. Y nosotros leemos y contestamos sus mensajes. Hasta la próxima. A ver si podemos apagar.